Durante esta semana comenzaron a realizar algunos movimientos de equipo en la zona donde se va a construir el nuevo puente en el hoyón de Pérez Celedón. Esto sería un buen indicativo sobre una obra que tuvo que arrancar a finales del año anterior. Ya en estos días, después de casi 5 meses de que tenía que haber empezado la obra, fui notificado por don Eloy Matamoros, que es un funcionario de MECO, de que ya en esta semana empezaban a movilizarse ya para empezar, dar inicio al puente. Ayer vimos ya en la comunidad más material, ya se está trayendo lo que va a ser la construcción del puente Bailing para hacer el paso adicional, digamos, o el provisional, mientras se hace toda la demolición del puente anterior y para que exista ese paso. Entonces yo creo que ya por lo menos a nivel de la misma compañía ya lo dan como un hecho, iniciar ya en estos próximos días. La idea es que el nuevo puente de 2 carriles esté terminado en unos 3 meses y que esto venga a colaborar en mejor fluidez vehicular en esa zona. Se ha hablado de que es una obra cercana a los 90 días de construcción, puede ser más, pero mientras den inicio, ¿eh? Entonces yo creo que ya por lo menos para decirle a nuestros vecinos y a las comunidades cercanas de que ya sí va a ser una realidad. Cuando alguna gente habla de que hay 7 puentes que construir, yo digo que por lo menos ya estamos dando inicio con el puente tan esperado de Loyón. Entonces yo creo que ya ahora sí estamos en una realidad. Creo que se nos pasó ese tiempo, pero por lo menos yo sí estoy claro y que ya el puente va a ser construido. Para levantar el nuevo puente se va a construir una estructura a la par que sirva para que los carros puedan pasar mientras se trabaja. Yendo hacia Dominical, el puente de Berlin va a estar a mano izquierda, sabiendo que es que el puente va a ser, el puente que está ahorita va a ser destruido, ¿verdad? Entonces eso va a ser totalmente socavado porque se va a ampliar la boca del río, es decir, se va a ampliar de lo que tiene ahorita, hablemosle de 15 metros a una boca de 30 metros para que tenga mucho más facilidad de que el agua pueda pasar por debajo del puente. Entonces eso es lo que se va a proceder, a hacer la demolición de ese puente y a empezar a ampliar el espacio. El nuevo puente, además de 2 carriles, tendrá otros elementos pensando en los peatones. En el de Río también se realizará un trabajo para que el agua pase con mayor facilidad, pensando principalmente en la época de invierno, donde el caudal es mayor. Estamos hablando de que es un puente que tiene para 2 carriles, digamos, lógicamente que era la prioridad, 2 carriles, y lateralmente va a tener el pasar de la gente, digamos, que van a haber paso a ambos lados para las personas que vengan de Río o de abajo, con una ampliación, digamos, de que va a tener 32 de boca más 42, que es el diámetro total del puente o lo que es de largo, con construcciones de aceras a los 4 lados de 45 metros y las entradas que estén cercanas van a ser semiasfaltadas, digámosle. Entonces yo creo que es un proyecto ambicioso donde lógicamente hasta el mismo Salomo se va a ver afectado, porque nosotros al estar tan cerca del puente nos va a quedar como a medio metro de altura, se nos va a levantar el camino. Se espera que ahora sí el nuevo puente de Loyón sea toda una realidad.